Sí, buenas tardes. Por acá nuevamente. Esta mañana estaba por aquí abajo, ahora me toca por aquí arriba. Por eso me cambié la camisa. Pero soy el mismo que estaba presentando el FTL en la mañana. Pero bueno, más serio, con una camisa. Entonces, bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar a esta hora aquí. Ya tenemos un grupo de bajas en combate. El evento social de ayer y otras distracciones, más cambios, más vuelos y demás. Tenemos más, poco público, pero esperemos que esto sea interesante. En realidad, queremos hacer nuestro reporte, que hacemos actualmente, pero en este caso hay alguna información relevante que queremos compartir con la comunidad. Y es un placer trabajar para ustedes esta tarde. Bueno, aquí esto como que no cambiaron las diapositivas. No cambiaron las diapositivas. Es que había un. No, es que el archivo que tenían ahí está corrupto. Y entonces no actualizaron el archivo. Cosas de la vida. Bueno, cosas de la vida. Yo les voy a contar algo. Había una vez. Es para mantenernos atentos. Ahora que Manténganse ahí. Había una vez un chat que. Estos son los momentos en que uno quiere que se lo trague la tierra, ¿no? Sí, porque es que se actualizó en la web, pero parece que no lo. Es que el archivo estaba con un error en la web. Bueno, me vuelvo a poner de la mañana. No, es que parece que se actualizó en la web, pero no en el drive. Bueno, en la web está bien. Dice Jordi que está bien, entonces. Que aprovechar el tiempo, aunque sea bailar aquí. No siempre uno puede bailar en un escenario. Con la expectativa que has generado, ahora hay que estar a la altura, ¿eh? Bueno, para los que se mantengan ahí, viene cerveza gratis en un rato. Esta vez sí. Bueno. Ok. Va pasando el allá. Ok. Bien, ¿no? Bien, bien. Las cosas de la vida.
qué bonito, quedé ahí, ¿no? Pero esa era la sorpresa. Por favor, ¿pueden llegar a la primera nuevamente? Ah, ¿manejo yo acá? Ok, deja ver este para atrás. Mira qué bonito de nuevo. Ok. Bueno, ya que se ha solucionado el problema, yo les decía que íbamos a comentarles algunas cosas esta tarde. Hay algún tema importante que queremos compartir con la comunidad. Así que, bueno, en principio, bueno, somos el Consejo de Direcciones de ASO, o sea, de la Organización de Soporte para Direccionamiento de ICANN, y que también, bueno, indistintamente somos eso, y también somos el Consejo de Números de la Organización de Recursos Numéricos. O sea, es la misma organización que tiene dos vistas, pero somos los mismos. Es un cuerpo asesor sobre políticas de recursos numéricos y en principio somos 3 miembros por cada región, o sea que en total seríamos 15 miembros, tomando en cuenta que el mundo de Internet se divide en 5 regiones actualmente, pero bueno, les voy a comentar un poquito más. Y bueno, también hay observadores de los registros regionales y de ICANN. Actualmente, bueno, o sea, somos asesores de la Junta Directiva de ICANN, supervisamos todo lo que es el desarrollo global de políticas y, bueno, también designamos 2 miembros a la Junta Directiva de ICANN y 1 miembro al NONCOM de ICANN también. Nos reunimos mensualmente, como mínimo una vez, y también al año también nos juntamos una vez. En este caso, estas son las personas que estamos este año. Como verán, no hay personas de AFRINIC en este momento. Por algunas situaciones legales y demás que están afrontando ahí, no han podido hacer la designación de los miembros para este periodo, así que de momento no los tenemos. En el caso de Europa, o sea, RIPE, solamente tienen 2 representantes en este momento. Esperamos que en los próximos meses incluyan a la tercera persona para poder completar el periodo del año y tener mayor estabilidad en el trabajo. En este caso, el chair durante el año es Herbert Clement de RIPE y bueno, los vicepresidentes son Ricardo Patara, que está como vicepresidente por segundo año consecutivo, y bueno, también está Nicole Chan, que no es... Estos somos los que aparecemos acá, mira qué bonitos. Yo quería poner unas fotos nuevas, pero no llegaron a tiempo. Así que son las fotos de cuando nos pudieron hacer la foto alguna vez. Entonces, bueno, las 3 personas que estamos en este cuerpo representando la región de Latinoamérica y Caribe somos, bueno, Esteban, que es designado por el directorio, y Ricardo y yo, que somos elegidos por la comunidad para este rol. Así que, bueno, somos los 3 que estamos desarrollando este trabajo para la comunidad de Latinoamérica y Caribe. Bueno, es una de las razones por las que estamos haciendo la actualización. Siempre estamos supervisando el desarrollo de políticas en todos los registros regionales, viendo la posibilidad de cualquier propuesta de política de carácter global, que bueno, tiene un proceso que nosotros debemos supervisar. En este caso, el equipo de facilitadores para este trabajo, actualmente somos 3 personas, deben indicar una persona más de Europa, también para completar el trabajo. Así que este es el equipo en el año. Las reuniones anuales son abiertas, la reunión presencial, la lista de correos que intercambiamos constantemente también es abierta y además está archivada, o sea que se puede revisar el histórico de todo el trabajo que hemos hecho. Y las teleconferencias mensuales son abiertas a observadores y en principio es el primer miércoles de cada mes. Así que, bueno, quien esté interesado en saber un poco cómo funciona, pues ahí tiene opciones. Actualmente hemos designado a los puestos 9 y 10 de la Junta Directiva de ICANN, el puesto 9. En el periodo 2021-2024 está Alan Barrett, que es de la región de AFRINIC.
tremendo. Y qué inquietos, ¿eh? Bueno, el puesto 9 de la Junta Directiva de ICANN, como les decía, lo está ocupando Alan Barrett de Afrinic, que termina en este año 2024, y está Christian Kaufmann de la región de Europa, que está en el periodo 2023-2025. O sea, son las dos designaciones que hemos hecho hasta el momento. Actualmente, los que están en la lista de anuncios seguramente vieron durante el periodo entre septiembre y diciembre, vieron el anuncio para la solicitud de candidaturas para el board de ICANN. Y bueno, es un proceso que se estuvo haciendo entre septiembre y diciembre, todo ese proceso de candidaturas, este ha sido el cronograma. Y la semana pasada, terminamos el proceso de votaciones para la elección final de la persona que ocupará este puesto en el siguiente periodo. La semana próxima será que estará pública esta información, así que yo no se los puedo adelantar, pero bueno, ya está desarrollado el proceso de votación y demás, solamente estamos en algunos ajustes internos dentro de la organización y de ICANN. Entonces, bueno, por último, en mi parte, yo les voy a comentar que también estuvimos viendo la necesidad de revisar nuestros procedimientos, como casi todos los procedimientos que se hacen en una organización, que además uno los hace en un momento basado en determinadas condiciones, y en la medida que las condiciones van cambiando, a veces esos procesos se escribieron de manera tan específica para las condiciones de un momento que luego no funcionan. Y entonces hemos tenido que trabajar bastante fuerte para revisar todos los procedimientos y arreglar un grupo de procedimientos para poder seguir la operación incluso en las condiciones actuales, que son un poco diferentes a las de hace algún tiempo. Y esto está fundamentalmente referido al quórum para tomar las decisiones, a los temas de descripción del desarrollo de políticas, a los métodos de votación y, bueno, esclarecer un poco los procedimientos y cronogramas para las votaciones de la Junta Directiva de ICANN. Entonces, hasta aquí lo que quería yo mencionarles, pero la parte buena la trae Ricardo Patara en este minuto, así que yo los voy a dejar con Ricardo para que nos ilumine. Hola, buenas tardes. Como mencionó Jorge, yo soy la otra persona elegida por la comunidad para representar nuestra región en el ASOAC. Y la parte que me toca comentar es acerca de un otro trabajo que el grupo está conociendo desde inicio de ese año, que toca a la ICP2. Pero antes, ¿qué es la ICP2? Bueno, antes mismo que ICANN se conformara, ya existían tres registros de Internet regionales, parecido con tal cual el trabajo que hace la CNIC, que eran APNIC, ARIN y RIPE-NCC. Y ahí hay una línea de historia de cuando se conformó ICANN, y en ese momento se crea la imagen de Support Organizations. El ASOAC es una de las organizaciones de soporte ICANN. En alrededor de 99 ya había la idea de crear otros dos registros regionales para áreas geográficas que todavía no tenían una representación específica, que era el caso de la CNIC y AFRENIC. En ese momento se veía la necesidad de escribir un documento que hasta ese momento no existía, que era un documento para especificar los puntos que deben cumplir una organización que busca ser un registro internet regional. Y entre 2000 y 2001, los grupos en ese momento iniciaron el trabajo. El ASOAC, en ese momento, una organización de soporte de ICANN, decidió cómo sería ese documento,
con el apoyo de ICANN, que aceptó ese documento y creó los criterios, cuáles son los puntos que deben cumplir una organización que desea hacer el papel de un registro internet regional, y es ese documento, el ICP2, Internet Coordination Policy número 2, porque ya existía la número 1, que trata de otras cosas. Eso fue en 2001, hace más de 20 años. Como ya pasó bastante tiempo, se identificó la necesidad de hacer una revisión de ese documento. La internet cambió, las organizaciones cambiaron, los usuarios cambiaron y recientemente se verificó algunas situaciones particulares, como mencionó Jorge, en determinadas regiones, que demostró que había la necesidad de mirar el documento escrito hace más de 20 años y verificar ahí si había algunos puntos a ajustar, incrementar, mejorar. Y en octubre de 2023, el NRO, que es Number Resource Organization, es el conjunto de los 5 RIRs, o en ese momento los 4 RIRs, solicitó al Address Council 2 tareas. La primera, revisar un documento escrito por el NROC que indica los procedimientos de implementación del ICP2. O sea, el documento ICP2 existe desde 2001 como líneas generales, una guía de cómo crear un RIR o cómo aprobar un RIR, pero no había hasta ese momento un procedimiento para implementar la guía o implementar los procesos que ahí están. El NROC solicitó al ASOC que revisara ese documento, un borrador de los procedimientos, pero también conformar un grupo para fortalecer el ICP2, el documento que ya existía. Y ahí empezamos el trabajo. En enero de 2024, el grupo se reunió en Uruguay, en Montevideo, para revisar el procedimiento, lo que se hizo, y se presentó el resultado al NROC en febrero. Pero ahí, en marzo, en la reunión de ICANN, el grupo se reunió otra vez para empezar la otra tarea, revisar el documento ICP2 y proponer los ajustes, las mejoras que se necesita. Y uno de los resultados de esa reunión fue establecer una línea de tiempo para ese trabajo, o sea, de la revisión del ICP2, que sería entre 2024, ya empezamos el trabajo, hasta la mitad de 2025. Esa sería la línea de tiempo. No voy a leer todo, pero destacar algunos puntos. Lo que ya comenté, que en febrero y marzo estuvimos trabajando en establecer cuál sería la línea de tiempo, los procesos necesarios en esa revisión. Se desarrolló un documento que se llama documento de principios, que la idea es mirar lo que hay en la ICP2, que son los principios fundamentales, que se debe mantener en un documento nuevo, una nueva versión, pero también agregar otros que quizás no estaban ahí, pero son necesarios en ese nuevo momento, ese nuevo documento. Y establecer esa línea de tiempo que estamos ahí y sigue con otros pasos hasta junio de 2025, cuando se termina el proceso. Estos puntos van a estar en la presentación, los pueden mirar después, pero quisiera mencionar ese otro slide que tiene los hitos, los puntos más importantes para la comunidad. El primero es ese, en agosto, o sea, está bastante cerca y llama la atención y ustedes van a ser informados más adelante, es cuando se abre un llamado a consultas. Ese documento de principios que yo mencioné, que son los principios que deben estar en el documento, se va a consultar a la comunidad. O sea, todos pueden opinar, mirar y proponer ahí otros puntos, comentar los puntos que están ahí. Ese comentario se inicia en agosto de 2024. Después, entre septiembre y noviembre, el grupo ASOAC va a recolectar todas las informaciones ahí de la consulta y iniciar un proceso de concientización, o sea, avisar a la comunidad, mira, eso es lo que pasó, esos son los comentarios que recibimos y vamos a seguir el trabajo. Fomentar la participación, difundir aún más ese proceso.
entre diciembre y enero de 2025, diciembre 2004, enero 2025, el grupo, tomando los principios, los comentarios recibidos en agosto, en esa primera consulta, van a redactar una política, o sea, un borrador del documento, que sería el documento final, y vamos a abrir una otra consulta. Ahora, no más de los principios, acerca de los principios, sino que acerca del documento, del borrador de la política. Entre febrero y abril de 2025, la idea sería presentar ese borrador a la comunidad, o sea, considerando los comentarios que recibimos en la consulta, y ya iniciar el trabajo final, que sería para junio de 2025, presentar el documento, la versión final, a el NRSI, que fue el quien solicitó ese trabajo, el ASOAC, pero también a NAICA, para que lo verifique y tome sus propios pasos. Entonces, ese sería el timeline que quisiera destacar, que son ahí los hitos importantes donde se involucra la comunidad, que estén atentos a eso. Y creo que es eso. Sí, muchas gracias. Si hay alguna consulta, estamos aquí para intentar solucionarlas. Igual, estamos a disposición para aclarar acerca del timeline, del documento y cualquier otro trabajo del ASOAC. Muchas gracias.